Esta noche el Sínodo Vaticano rinde homenaje a uno de los grandes, uno de los ejemplos más claros de que nuestro talento no tiene fronteras. ¿Y quién mejor para entregárselo que una mujer que ha sido un referente para todos los actores que han soñado con llegar a la Meca del cine, sin olvidar nunca sus orígenes? La ganadora de un Oscar, un Tony, un Emmy, un Globo de Oro y el Premio de Honor del Sindicato de Actores Americanos, el Grand Slam de los Premios Americanos. Con todos ustedes, queridos amigos, la gran Rita Moreno. Buenas noches. Estoy inmensamente agradecida de que me hayan brindado esta oportunidad esta noche. Entregar el premio de honor a un hombre al que yo admiro muchísimo. Y como yo, él ha sabido luchar con los estereotipos que nos marca Hollywood y ha demostrado que no importa el origen, que lo que importa, lo que sí importa, es la pasión por la actuación, la profesionalidad y el talento. Que después de todo, al fin y al cabo, las historias no tienen acento. Y qué mejor que darle este premio cerca de su querida tierra, Málaga. Señoras y señores, este es el año, este año, el premio Platino de Honor es para Antonio Banderas. 92 películas en su haber. Era exactamente 1982 cuando debutaba con El laberinto de pasiones al lado de Pedro Almodóvar y con quien después hizo muchas otras cintas: Átame, Matador, Mujeres al borde de un ataque de nervios, La ley del deseo y más. Dirigido también por Paco Periñán, por Fernando Colomo, por Robert Rodríguez, por Moncho Armendáriz, entre muchos otros realizadores. Además de la parte anglo, por supuesto que tiene. Nominado 3 veces al Globo de Oro, nominado 1 vez al Emmy, 5 veces nominado en el Goya, ganador incluso de un Goya honorario. Muchas gracias. Este es Antonio Banderas. Muchas gracias, Fran. Recibir este premio Platino es obviamente un honor, hacerlo de manos de una leyenda como Rita Moreno. Es un gran privilegio. Desde mi Málaga fenicia, musulmana, romana, picasiana por parte de padre y zambranista por parte de madre, mando un saludo a todos los pueblos latinos con los que me uno, no solo en la lengua, sino en el deseo compartido de soñar y de hacerlo a través del arte de la pantalla en movimiento, eso a lo que llamamos
cine. Quiera o no quiera, hay que reconocer que recibir un premio trae atado una montaña de tentaciones vanidosas contra las que hay que luchar, como el Quijote lo hacía contra los molinos o gigantes de su tierra manchega. Y aunque yo nací en tierras andaluzas, en la Málaga, que es para mí un sueño hecho realidad, siempre he creído compartir con el caballero de la triste figura la locura insensata, los anhelos irreprimibles y la vocación ansiosa por la aventura. Hoy estoy tan contento y excitado por aceptar este reconocimiento que agradezco desde lo más hondo de mi corazón, como de recibir a tantos amigos, tanto talento, a los que espero que esta mi tierra malagueña les abra la puerta y los trate con el mismo cariño con el que yo he sido tratado en cada uno de los países latinos en los que tuve la suerte de trabajar. 7 películas en México, 3 en Argentina, 1 en Venezuela, 1 en Chile, 1 en Colombia, 1 en Puerto Rico, con las que logré compartir con equipos de grandes profesionales una manera de hacer cine y una forma de entender la vida. Pero el gran cambio todavía no se ha producido. El gran salto no se ha dado. Fue en realidad en los Estados Unidos, que hay que reconocerlo, poco a poco ha ido dando posibilidades al talento hispano y algunos de los que aquí nos encontramos, nos beneficiamos de ello, al César, lo que es del César, y a los hispanos, lo que es nuestro. Es allí, repito, donde llego a comprender la dimensión real, el carácter universal, el indudable potencial y la fuerza incontenible de lo latino. Es el lugar y en el que, pese al interés insano y absolutamente reprochable del señor Donald Trump por patearnos el trasero, se reúnen un crisol de comunidades que hablan la lengua cervantina y que no solo enriquecen la vida cultural del país, sino que aportan valores apoyados en su propia dignidad, en el trabajo duro, el sacrificio y el poderoso regusto de sentirse unidos contra nadie. Efectivamente, sin enfrentamientos, con el corazón abierto, con la curiosidad por bandera y con la idea clara de, aunque todos amamos a nuestros países de origen, podemos sin duda abrazar la idea de lo latino y el orgullo de sentirse hispanos. Pienso que estos premios latinos son una plataforma para iniciar un camino que nos ayude a consolidar el respeto que ha adquirido la cinematografía latina, que nos permita reivindicar nuestra lengua en las producciones y que nos haga fuertes para poder competir en igualdad de condiciones, ni más ni menos. Nadie nos valorará si no lo hacemos nosotros primero. Terminaré con Cervantes y su Don Quijote, que desde su mente soñadora y por momentos lúcida decía: como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Muchas gracias.